Bueno, pues antes de liarme a comprar cosas, repuestos y demás, vamos a ver la bomba de freno si funciona. No tiene presión, no tiene líquido. Vamos a probarla primero porque hace falta un disco nuevo, unas pastillas nuevas y vamos a ello. Pues mirar, a ver si se puede ver cómo está esto. Voy a limpiarlo lo primero de todo. Lo vaciamos todo y lo limpiamos bien. Y ya añadimos líquido y probamos a ver si funciona. Pues nada, más problemas. La bomba no traga, no. Sí bombea, pero abajo no sale. Así que tengo que desmontar todo, limpiar todo y demás. Vamos con la bomba de freno, vamos a desmontarla, limpiarla y a ver si se pueden aprovechar las juntas tóricas y demás. Mirar cómo está. Y ahora aquí tenemos un circlic. A ver si conseguimos verlo. Ahí tenemos un circlic que voy a sacarlo y ya saldría todo el émbolo. Bueno, pues bueno, está trabajito sacar la arandela. Esta, el circlic. Es una arandela. Mirar cómo está todo. Voy a limpiarlo bien, lo voy a remontar y a ver si tenemos suerte y no tenemos que poner un kit nuevo. De todas formas, ya que lo tengo desmontado, miraré a ver la bomba, qué bomba es y demás, por si acaso tuviera que pedir un kit. Bueno, pues ya me ha llegado el kit de reparación. Es este. No es exactamente igual el pistón. Cambio un poquito. A ver. Más o menos las medidas. Entonces lo que voy a hacer, voy a cambiar las gomas estas, las voy a cambiar a este pistón, a este émbolo. La bomba de freno la monté, la limpié, la monté y la probé, pero no cogía presión bien. No cogía bien la presión. Así que tuve que pedir un kit de reparación.
Bueno, esas son las más viejas. Y ahora a ver si puedo sacar las nuevas y me encajan bien. A ver si tuviera suerte. Sí, me va a encajar. Es así. Esta es la goma nueva. Bueno, pues ya hemos cambiado las gomas. A ver si funciona. Esto es líquido de frenos para lubricar un poquito los émbolos. Vale, entra bien. Ponemos el muelle en su sitio y ya lo introducimos. Arandela. Y este tenemos que meterlo. Me aseguro que esté bien en su sitio. Y esto ya, esta es la goma vieja y esta la nueva. Pues ya tenemos la bomba montada y ahora voy a ponerle el freno. El tornillo, vamos, la palanca de freno, y ya la voy a montar en su sitio en la moto y vamos a probar a llenarla y la purgamos a ver si esta vez coge presión. La primera, como os dije, limpié la bomba bien porque tenía mucha suciedad y luego la monté y la volví a probar, pero las gomas no sellaban bien y aunque cogía presión, pero mínima, apenas, vamos, no frenaba. Ya una vez que frene, coja presión, pediré pastillas de freno nuevas y cambiaremos el disco de freno, que también hay que cambiarlo, y ya está. Así que nada, voy a montarla en su sitio y prueba a purgarla. Y ahora el tornillo este, una arandela de cobre. Lo metemos y otra arandela de cobre por este lado para que no pierda líquido. Pues mirad, ya he llenado esto de líquido. Hay que procurar que no se nos vacíe mientras purgamos, porque si no,
Tengo que volver a empezar. Y luego, el cartón ese está mojado, pero bueno, no lo voy a quitar porque para purgar, para que no caiga nada al suelo. He puesto una goma, esto y una pistola que tengo de vacío, que así me hace el trabajo más fácil. Bueno, pues ya he conseguido que coja presión la bomba, me falta purgarla bien. Para purgarla lo he hecho con la bomba de succión esa que tenía y luego lo he hecho a mano. Para hacerla a mano, pulsamos varias veces y luego mantenemos esto apretado, desaflojamos un poquito el tornillo de abajo por donde se drena la pinza de freno y la volvemos a apretar antes de soltar. Una vez que ya hemos apretado el tornillito por donde sale el líquido de frenos abajo en la pinza, ya podemos soltar esto. Y esto lo hacemos varias veces. Pulsamos, mantenemos apretado, desapretamos el tornillo de la pinza, volvemos a apretar y una vez que está apretado, soltamos. Voy a terminar de purgarla bien y ya pongo la tapa. Y ahora, pues si le queda algo de aire, le voy a poner aquí una brida. Tengo esta goma, pero ahora le pongo una brida y esto lo dejo así una noche entera. Y el poco aire que le pudiera quedar lo va a echar también. Voy a poner una brida que la apriete bien y ya está. Pues ya está. Esto lo dejamos así y se purga solo lo que pueda quedar.